Comida congelada. La comida enlatada ha estado con nosotros desde hace tiempo, pero al principio eran saladas y nada frescas. Gracias a la posibilidad de refrigerar, surgió una nueva tecnología con una solución más fresca. En el pasado, el clima dictaba qué comidas se podían consumir. La invención de un proceso efectivo para congelar comida hizo que una gran variedad de verduras estuvieran disponibles todo el año. El proceso de congelamiento preserva la comida al bajar la temperatura para evitar el crecimiento de bacterias y otros microorganismos que podrían ser peligrosos. La comida congelada tiene casi el mismo valor nutricional y sabor que los productos frescos. También presentan una mayor variedad a la hora de la comida. El proceso que hizo posible la industria de los alimentos congelados es uno de tantos inventos del siglo XX que facilitaron las labores cotidianas. Todo comenzó cuando Clarence Birdseye se mudó de Nueva York a Labrador, en el noreste de Canadá, para probar fortuna en el comercio de pieles en 1912. Mientras estuvo allá, el interés de Birdseye se despertó al ver una práctica de los pescadores locales. Experimentó guardando peces en hielo. El proceso no mataba a los peces, pero sí los calmaba. De regreso en su casa, Birdseye puso a los peces de nuevo en agua en la tina del baño. Y en cuestión de minutos, ya estaban nadando y salpicando agua por todo el cuarto de baño con sus colas, y mi madre regañaba a mi padre por esto. Pero fue una demostración gráfica para mí del punto muy importante que funcionó para él, de que los peces no recibían ningún daño. Birdseye regresó de Labrador a los Estados Unidos y entró al negocio de los mariscos. Para extender su negocio al interior del país, necesitaba un medio para mantener fresco el pescado. Debía encontrar una forma para convertir su descubrimiento en un sistema de congelación. Birdseye inventó un congelador que funcionaba moviendo la comida entre dos cintas cuyas superficies estaban a una temperatura de entre menos 31 y menos 42 grados centígrados. La comida se congelaba en salmuera fría, un líquido saturado de sal. En los años 20, Birdseye refinó y patentó este proceso de congelación rápida. A pesar de no haber sido el primero en idear un sistema para congelar la comida, su técnica fue muy efectiva. Conservaba el sabor original de una variedad de productos. Para los años 30, Birdseye vendió las primeras verduras, frutas, mariscos y carnes congeladas bajo la marca Birdseye Frosted Foods. Precocida y muy ligera, con la masa Birdseye tienes menos corteza. Nadie hace pies como los de Birdseye, de pollo, pavo o res. Birdseye volvió a poner su atención en el procesamiento de comida durante la Segunda Guerra Mundial. Los soldados necesitaban raciones fáciles de llevar y fáciles de preparar. Birdseye pensó que el mismo principio de procesar rápido la comida podía aplicarse a una forma de deshidratar la comida al retirarle el agua. La tecnología actual ha hecho que preparar la cena sea lo más fácil. La comida se calienta sola. Todo lo que hay que hacer es añadir agua. El agua reacciona con los químicos en el empaque de la comida y produce calor. La comida se calienta en 10 minutos. Solo debes abrirla, tirar de la etiqueta y ver cómo se calienta. La comida conservada, con las ideas de Clarence Birdseye, ha permitido a soldados y astronautas hacer su trabajo en lugares no apropiados para cocinar. La tecnología desarrollada por Clarence Birdseye ha hecho accesible la comida, más fácil la preparación y con mejor sabor que con otras técnicas anteriores de conservación. ¿Cuál es tu comida congelada favorita?